El Rich en Minecraft y ahí salgo la review de la snapshot semanal 12W41A. Que tengo esperanza de que sea una gran snapshot, así que vamos a revisarla. Lo primero que he observado, chicos, ha sido que cuando yo le doy al F3, puedo ver los puntos cardinales: oeste, norte, este y sur. Y otra de las cosillas es que cuando yo le doy a F3, no aparece el diagrama de la parte de derecha. Tengo que darle a Shift F3 para que me aparezca. La verdad es una cosa que me ha gustado muchísimo, tanto como la caída de este gordinillo. Un cambio bastante curioso es que cuando nosotros pulsamos F3H y ahora nos ponemos encima de un ítem, nos aparece la durabilidad. Como veis ahí, he dado dos golpecitos a un cerdo y ahora tengo menos durabilidad en esta espada. Ahora le he dado otro y se ha reducido en un punto. Para quitarlo, simplemente volvemos a dar F3H. Y aquí está todo normal. Tenemos un nuevo bloque, chicos, y es realmente fascinante. Es el yunque, y no aparece en las villas, como ya nos quería dar a entender en la página oficial. El crafteo es el siguiente. Tres bloques de metal en la parte superior, tres bloques de metal en la parte inferior, y un bonito lingote de hierro en la parte del medio. Gasta 55 bloques de hierro y tiene propiedades fascinantes, así que vamos a verlas. Tenemos aquí a nuestro individuo Joe y os voy a enseñar las características del yunque. Bueno, es similar a la arena, ya que puede caer, como estáis viendo, pero no sofoca. Eh, pero sin embargo... Hace daño por caída. Entonces, el daño que provoca es de un corazón y medio por cada bloque. Entonces, uno y medio, tres, cuatro y medio, estos serían seis, siete y medio, nueve. Y si tiro un yunque desde aquí, debería quitar diez corazones y medio, que sin armadura y sin defensa, le mata. Algo muy curioso es que la armadura y la defensa con espada le hace efecto al daño. Por lo tanto, ahora, cayendo un yunque desde la misma altura, no mata yo. Subiendo, 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 subiendo. Chicos, nos encontramos en la altura 200. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ahí abajo tenemos a una hormiguita que va a ser aplastada por un yunque. Pero tiene armadura de diamante y se va a defender con una espada. Por lo tanto, esto puede retener el daño por aplastamiento. Así que vamos a verlo. Cae yunque, cae yunque. Vale, sigue cayendo. Vale, 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 vamos a verlo, vamos a verlo, así, perfecto. Y no mata, es, 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 es increíble. Sigamos con las propiedades físicas de los yunques. No lo podemos mover con pistones, esto es algo que han hecho a propósito para que no se generen bugs de duplicación. Los yunques pasan por tres fases, la que está nueva, la que está un poquito rota y la que está muy rota. Se puede picar con cualquier pico, madera, piedra, metal, diamante, oro, con cualquier pico. Y deciros que si tenemos un yunque muy dañado y lo tiramos, se va a generar como si fuese uno nuevo. Es un bug. Está roto, ahora está nuevo. Está roto, ahora está nuevo. La verdad es que es un bloque con propiedades físicas muy, muy interesantes. <laughs> Han cambiado una cosilla del Beacon Block. Y es que cuando le damos una donación y elegimos un efecto de poción, ahora lo que serían las partículas y las espirales, estas que están empezando a salir, son muchísimo más tenues. No sé si las podéis apreciar, ahora casi no se notan, pero cuando bebemos una poción se notan normal. ¿La veis? Que se ve muchísimo mejor de las que se ven las mías. Una nueva cosilla es que... Cuando nosotros subimos 5 niveles, ahora suena la musiquita de experiencia, como vamos a comprobar. Tengo nivel 9, por lo tanto, cuando llegue a nivel 10, sonará esta musiquita. La verdad es que es algo que, que me ha gustado bastante y ahora nos estaremos todo el rato con el... Han añadido un par de NBT tags nuevas para el bloque de spawner que afectarían a nuestros queridos amigos explosivos, los creepers. Una sería el radio de explosión que se escribiría explosion radius y la otra sería el tiempo de detonación de un creeper. ¿Qué sería Fuse? Bueno, esto para los que usen programas externos para los, la edición bloque de bloques spawners está muy muy bien. ¿Para qué sirve realmente un yunque? Primero necesitamos activarlo con una caña de pescar. Así perfecto. Omitiendo esta parte nos permite. Mezclar encantamientos, eh, regenerar herramientas con los mismos encantamientos, bueno es algo realmente chulo Así que aquí tengo poder 4 más poder 4 igual a poder 5 con 7 niveles solo Y además puedo poner arco de el rich mc Puedo hacer esto también con ítems, eh, nombrar me vale 5 niveles y nombrar una herramienta me vale 15 niveles eh, también puedo hacerlo con bloques. Así que aquí que recojo mi arco. Y también que veáis que puedo conseguir eficiencia 5. Sí señores, algo que va a estar fascinante. Y bueno, también puedo mezclar, por ejemplo, golpeo 5 con aspecto INE1. Me costaría 21 niveles y ahora puedo hacer un segundo encantamiento, me costaría 30 niveles. La verdad es que esto a veces no es algo que se pueda empezar a hacer y hacer y hacer y regenerar y regenerar, ya que no siempre te sale bien. Por ejemplo, no puedo juntar encantamientos que nunca se han podido juntar, como puede ser Sig Touch con Fortuna o Perdición de los 4 con Golpeo 5. Y que sepáis que los nuevos encantamientos que se pueden obtener son Perdición de los 5, que ya estaba, pero era como muy complicado obtener, Golpeo 5, que ya estaba, pero que era muy complicado obtener, y Golpeo 5, que solo se podía obtener en las Espadas de Oro. La verdad es algo fascinante y. Que sepáis que no se pueden mezclar ítems um, que hayan sido modificados. Por ejemplo, estos shurikens. Por ejemplo, así. Y aunque nos pone que nos costaría 52 niveles, mezclarlos no nos deja. Espero que os haya gustado mucho esta review. Y me parece a mí que yo me quiere dar algo. A ver, a ver, a ver qué es. ¡Anda! ¡Un spawner de coliflores! Espero que os haya gustado mucho esta review y esta otra. Vamos a ver. Pero, pero esto no son coliflores. ¿Yo?